¿Dónde están los músicos? ¡Tome! ¡No seas tacaño! Para que caliente y me cante algo bonito. Algo que me llegue al corazón. Somos Bufones Amangualados, un grupo de circo, teatro, de Tuluá, de Boga, de Roldanillo. Hacemos circo porque queremos encontrar la relación dramática de cada juguete, de cada acción con el tema teatral. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Estuvimos participando en el Festival Universitario Lino Mora Escobar de 2018. Cerramos con Fuego de Oro. Muchísimas gracias. La negra brava del Chocó le brillaba la cadena de oro en el pescuezo. Su largo pescuezo para beber agua en las totumas y husmear el cielo.
¡Ay, por Dios! ¡Oh! Yo ya me voy. ¡Oh! ¿Cómo me pareció la hora? Bueno, me pareció muy interesante. A mí me gusta bastante así la mezclada de diferentes estilos o disciplinas, ¿dicemos? ¿Algo así? Y bueno, que así este voluntad de hacer una hora que habla de las tradiciones y que mezcla así el fuego que habla de la muerte, que no son temas que son tan fáciles de abordar, como, bueno, de discutir. Y sí, bueno. Son parceros conocidos y me gustan sus trabajos, sus experimentaciones así. Buscan en sus propias emociones cómo hacer vibrar a la gente y pienso que lo alcanzan. Thank you.
y tenía un muñequito de madera envuelto en un pañuelo con el que no los dejaba jugar. Me parece muy importante que recalquen tanto lo que es la cultura negra, que se vio muy reflejada en la obra, además de que combinar, pues como ellos mismos lo dijeron, es muy experimental, pero se nota que la creación colectiva fue, o sea, que todos estuvieron muy enfocados en lo que estaban haciendo y fue increíble, fue muy buena. Me parecen importantísimos estos espacios, es una oportunidad para que las personas que vengan vean en acción artistas que trabajan día a día por hacer algo de calidad. Hoy vimos un espectáculo muy bello, de contenido, de forma, de color, de mucha diversión, así que esperamos que se sigan dando estos espacios, no solamente en Tuluá, sino solamente en sus espacios aledaños, los municipios y las veredas. Ven, negrita, ven, que va a empezar Mapare. El Mapare. El Mapare. Sin conservar el ritmo. Mamá Negra. Mamá Negra era un pedazo de cosa dura untada de risa para afuera. Mi taita dijo que cuando muriera iba a hacer una canoa con ella. Bueno, los invito a todos para que hagan teatro, para que vean teatro, para que se unan a este proceso maravilloso, Bufones Amangualados. Tuluá se mueve, el arte se mueve y sí hay espacios para crear, para transformar. Así que vamos todos a hacer teatro.